Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los guardianes a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Una nueva noche de terror, ¿eh? Como verán, por supuesto, hoy medio complicado de salud con el tema, como muchos me imagino, ¿no? Con el tema de las alergias y mal de la garganta y un poquito mal de la voz. Pero estamos acá para acompañarlos. Lo que sí, hoy quiero compartirles que todas las historias, en realidad, o la mayoría, ¿sí? Porque vamos a relatar algunas que no, son historias que hemos contado ya en alguna oportunidad y que hoy, justamente por este estado, ¿no?, de salud, he decidido cumplir con algunos pedidos de los amigos que están del otro lado acompañándonos siempre. Así que las historias de hoy, la mayoría vamos a repetir las historias que escuchamos años atrás, tal vez. Así que, bueno, los invito a que se queden con nosotros y quiero darles una noticia también, ¿sí? Como para que vayan teniéndolo en cuenta. La próxima noche de terror, perdón, la próxima noche de terror en vivo va a ser el día viernes 31 de octubre. Es el día anterior al Día de las Almas, ¿sí? El Día de las Almas y de todos los muertos, ¿no?, que es el primero y el 2 de septiembre, ¿sí? Así que esa noche en la que muchos, conmemoran, celebran o lo que fuera el Halloween, esa noche de viernes vamos a tener la noche de terror en vivo nuevamente en la Sala San Miguel Arcángel, repito, viernes 31 de octubre. Así que están con tiempo, ¿no?, para que vayan programando todo. Estamos recién a 17 de septiembre, es decir, estamos a un mes y medio de esa reunión, ¿sí? Viernes 31 de octubre. Esa va a ser la próxima noche de terror, ¿sí? La penúltima del año. Ya después de eso nos va a quedar nada más que una sola reunión más para cerrar el año, así que espero que nos acompañen y están desde ya todos invitados y espero que vayan agendando. 31 de octubre, previo al Día de las Almas y de todos los muertos, ¿no? Así que bueno, están invitados desde ya, por supuesto, a compartir con nosotros esa noche, ¿no?, en la que vamos a compartir historias relacionadas, por supuesto, con el Día de las Almas también, claro que sí. La noche de un día domingo de marzo decidieron todos los chicos hacerle una despedida. Organizaron un asado en su casa y mientras llegaban sus amistades, un amigo Luis le dijo: a ver, vamos a comenzar a compartir las historias. Perdón, esto es un audio, por supuesto, por eso es que está así comenzado. A ver. La noche de un día. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar a compartir las historias que hemos editado para esta noche de terror. Y espero que estén ahí del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Tenemos algunas historias que nos han solicitado. Y esta historia que va a salir ahora, se la dedicamos a la familia Cuevas de La Rinconada. Un saludo grande para todos ellos. Y gracias por acompañarnos cada noche. En especial, un saludo grande para Lali y para Roberto Cuevas, que son los que nos escuchan, los que nos han escrito a través del Face pidiéndonos esta historia. Bueno, y Mauro, que nos cuenta de manera muy muy cortita, que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante bastante amplio, y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse, y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día,
en muchas oportunidades veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse. Por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse, hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza, y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito, muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando, lo que estaba contando, y llevaron, lo primero que hicieron es bendecir la casa, y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí, seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, que hemos arrancado, no paramos para nada, así que no se pueden quejar, Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, hay algún problema en la página de una aparición que está ocurriendo en Famaillá. Dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famaillá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia, ¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título Entidad aterroriza al sur tucumano. Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes, Gente de Aguascalientes ha vivido momentos de indescriptible terror. Tal es el caso de la siguiente narración, en la que se vieron involucrados un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Bueno, vamos a ir con algunos de los saludos, de los mensajes de la gente que está del otro lado.
que bueno, que están compartiendo el programa con nosotros. Les repito, recuerden que las historias de hoy son historias que están grabadas, ¿sí? Son historias que están solicitadas. Así que, bueno, saludos para todos los amigos, para Walter de Villa Angelina, hermoso día para la reunión, saludos para los chicos del conservatorio y a mi amigo Matías de Alderetes, dice un saludo enorme. Bueno, Sergio, excelente día para una reunión de terror, presente como siempre, esto lo dice Sabrina. Hola Sergio, soy Carolina del barrio San Jorge, todos los miércoles te escuchamos con mi esposo Andrés Chaile, nos gusta mucho el programa, ¿eh? Hola Capo, un abrazo enorme, excelente elección para la próxima reunión, estaremos presentes como siempre. Bueno, esto lo dice el amigo Roberto y su pandilla. Bueno, ahorita me llamo Rodrigo, está muy buena la radio, podés pasar la historia de las trencitas. Un saludo para Luz, Sila y Victoria, todos los miércoles te escuchamos, dice, sigan así. Muy bien. Hola, soy Malenita, Malenita Bote, dice, soy de las Talitas. Escuchamos siempre con mi hermana pasar una historia del Timbó. Muy buena la radio. Bueno, un saludo enorme. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Ezequiel también, un saludo grande, que también está allí acompañándonos, que ha mandado mensajes también tempranito. Saludos para Magalí. Ahí está, un beso grande. Gracias por escucharnos, por compartir el programa también. A ver qué más. Saludos, guardián de la radio está de mil. Quisiera que le mande un saludo a la persona que más quiero, que es Emilia, Emilia, Abel, Alina, Victoria, Ángela, Matías, soy Pablo de Banda del Río Salí. Hola Sergio, excelente elección, dice, para la próxima reunión estaremos acompañándote, manda un saludo. Somos Nacho, Nahuel, Mica y Luz. Sergio, me llamo Tomás Morales, soy de Tucumán y te escucho siempre, manda un saludo a Agustina Juárez. Saludos grandes, gracias por estar con nosotros. Bueno, la gente que parece ser que le ha gustado, ¿no? El tema del 31, una buena elección, me dicen todos. Saludos, soy Guille del barrio Obispo Colombres, cuenten conmigo para el 31 de octubre, presente ese día. Saludos a mi amiga Flor, que escucha la radio, sigan así, son los mejores. Muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿sí? A ver, ¿a quién más? Saludos. A ver, la gente que quiera mandar sus mensajes de textos o WhatsApp, lo pueden hacer al 155-95-1745. Repito, para mensajes de texto o WhatsApp, 155-95-1745. Soy Ana Luz, te escucho desde Alderete. Saludos a mi novio Augusto y a mi mamá que me hace el aguante para cuando tengo que escucharte. Muy buena la radio. Sergio, soy Norma y estoy escuchando junto a Alfredo y Salvador. Un saludo enorme, no los veo hace tiempo. Soy Flor de Los Nogales, siempre escuchando la radio con mi hermano. Muy bueno el programa, besos. Guardián, soy Mauro de Banda del Río Salí. Te escucho con mi familia. Saludos para mis tíos que son Felipe y Nancy. Pasa historias del perro familiar. Hola, muy buena la radio. Pasa la historia de la casa del frente al parque Guillermina. Soy Andrea y Rafa de Díaz, el programa. Saludos a los chicos de la escuela Bernardo de Irigoyen, dice Adriana. Guardián, muy bueno el programa, podés pasar la historia de las trencitas. Soy Paula de la banda del río Salí. Hola guardianes, pueden pasar sobre el cementerio del norte. Hola Sergio, excelente el día que elegiste para la próxima reunión, allí estaremos con toda la banda. Manda un saludo para Mauro. Sergio, soy Sofi, muy, muy linda la radio, podría mandarle un saludo a mi amiga Iris Abril y a mi tía Susana. Un saludo Sergio. Hola guardián, soy Gustavo Molina del Naranjo, pasa historia del cementerio del norte. Saludo para todos los que me conocen y éxitos. Guardián, pasa una historia del río Nío, muy buenas noches y éxitos. Soy Lourdes de Yerba Buena, hace más de 7 años que te escucho, te felicito por el programa, muchísimas gracias Lourdes, un beso grande. Hola Sergio, soy una fiel oyente del programa, mándame saludos para Vanessa y su hija Karen, que también escuchan el programa, que está de 10, gracias. Guardianes, soy fiel oyente, manden un saludo a mi hija, que me dio un hermoso nieto, que es Santino, y un beso a los tíos que son Javier, Joana y Zaira, un saludo para todos ellos. Buenas noches guardianes, soy Hugo Marino de Banda Río Salí, hace más de 10 años que los escucho. Es verdad, Hugo, yo me acuerdo por el apellido, por supuesto, así que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, ¿no? Podrían pasar algo del Ingenio Concepción, el programa está excelente.
Guardianes, soy Fabián, estoy con mi mujer Viviana escuchándote como todos los miércoles. Manda un saludo a mi hija Yelén, gracias, un saludo grande a la familia, ¿eh? Guardianes, soy Cecilia de Reducción de Lules, quería pedirte y preguntar si no tenés historias sobre el cementerio de Lules. Sí, tengo una historia, ya vamos a ver si la podemos, es una historia nueva, ¿no? Si puedes contarla, siempre te escucho, soy una fiel oyente, Sergio, me encantan las historias que siempre contás. Por favor, saluda a Edu que también escucha desde ya, muchas gracias. Sergio, soy Augusto Anderete, pasame el mensaje, manda saludos a tus tres seguidores, que son Marco, Clari y a Sabri. Te escuchamos desde hace muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Guardián, soy Walter de Bellavista, los felicito por el programa de 10. Un saludo para todos los oyentes de Bellavista, en especial a mi familia, esposa e hijos, a mi madre Gladys y a mi sobrina Diana, que los escucha siempre. Sergio, excelente el día que elegiste para las... para la reunión, estaremos presentes, por supuesto, escuchándote. Bueno, a ver, repito, por si la gente no escuchó, estamos a tiempo como para que vayan agendando, como para que vayan programando. Vamos a tener la próxima noche de terror en vivo en un mes y medio. ¿Cuándo va a ser? El día viernes 31 de octubre. Viernes 31 de octubre. Que es, me parece, la noche de Halloween y el día previo a el Día de las Almas y de Todos los Muertos, ¿sí? Que es el primero y el dos. El viernes 31 vamos a estar entonces con la próxima noche de terror en vivo para que vayan teniéndolo en cuenta. Repito, para que manden los mensajes de texto y los WhatsApp. 155-95-17-45. Esa es la vía de comunicación para que envíen mensaje de texto y WhatsApp. 155-95-17-45. Es una historia que vamos a repetir y porque está pedida. Así que, bueno, vamos a... espero que, bueno, presten atención. Va dedicada para Ruito 22, bueno, no sé, no me pone el nombre, pero que nos escribe siempre en el Face y que escucha junto a toda la familia, que es una de las historias que le quedó inconclusa. A veces decimos, por ahí la gente está escuchando y se levanta de pronto para hacer algo y se perdió una parte de la historia, nos viene pidiendo hace rato esta historia, que la encontré por alguno de los datos que me dio, ¿no? Bueno, dice Sergio, chicos, a todos los chicos, a toda la gente de contacto, me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. Hace tiempo que, bueno, quería mandarles esta historia, pero por una cosa u otra no podía hacerlo. Te escuchamos siempre con mi novia, que se llama Priscila. Compartimos el programa, me parece que está realmente muy muy bueno, y por eso es que te escribo, para contarte esta historia, que me la contó en realidad mi papá, mi viejo. Le sucedió a él cuando tenía 19 años. Todos los conocen por, bueno, Cacho es su apodo, y bueno, él trabajó muchos años, trabaja desde muchísimos años en una empresa de que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Mi papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, bueno, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el desmonte, estaban preparados, un trailer que estaba preparado para que durmieran 10 personas en cada uno. Este lugar tenía un árbol muy grande, según mi papá, era un pacará que tendría muchísimos años seguramente, porque era inmenso, tremendamente grande. Bueno, ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Bueno, y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho, mucho trabajo. Bueno, este pacará daba una sombra espectacular y es por eso que decidieron acampar allí. Por así decirlo, pusieron debajo los trailers, bueno, todas las maquinarias cerca. Eligieron ese lugar para estar ellos, ¿no? Estás en la noche de los guardianes. Les había dicho, les había advertido a todos que no se quedaran allí.
El capataz de la obra era un hombre de la zona, un hombre que conocía el lugar, conocía muy bien aquel lugar y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, les dijo que no se queden allí, en ese lugar que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, ¿pero por qué no nos podemos quedar acá? Bueno, él les dijo, porque acá espantan. Y un poco que incluso se rieron, no les llevaron el apunte. Y bueno, él se alejó sabiendo que había cumplido con decirle. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. Bueno, se negaba a creer en esta situación, en esto. Se negaba a creer de que simplemente eso pasaba, de que espantaran y que le fueran a hacer algo. Entonces se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que pusieron todo en condición, hasta que llegó la noche. Los muchachos trabajadores del lugar hicieron una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta, haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento y esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. En un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo. Una cadena pesada, un ruido metálico. Y luego como si las pasaran por las máquinas que son de hierro, como ustedes sabrán, las máquinas para desmonte, son máquinas pesadas, y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí, les estaba haciendo una broma. Pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí. Estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que se levantaron de aquel lugar como para mirar y no había absolutamente nadie. Y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos, dos o tres personas, y se metieron todos a un solo trailer. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí. Y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo estar dejó de sonar. Y el tráiler donde ellos estaban comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente. Y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte, de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler. Y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes. Y este llanto, incesante. Había personas dentro que, asustados, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y comenzaron a gritar, como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso alguno de ellos luego contó que pensaban que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar. Se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente, como si pasaran la cadena por el techo del tráiler. Y otra vez como si alguien caminara por el techo. Y nuevamente el llanto. En una de esas ocasiones en las que estos sonidos, estos ruidos se detuvieron,
uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado y miró hacia afuera. Y cuenta que como a unos 10 metros más o menos, veía algunas luces. Entonces algunos quisieron mirar, también lo hicieron, miraron por la ventanita y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas que tenían como unas túnicas puestas y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor del tráiler con las manos, o con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar es como si comenzaran a atacarlos más todavía, comenzaron a golpearles todo el tráiler, el techo, las paredes, que era todo de chapa. Y esto los asustaba muchísimo y escuchaban gritos y llantos. La cuestión es que continuaron rezando y rezando hasta que en un momento todo esto se detuvo. Ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que sucedía. La cuestión es que cuando amaneció, ellos pudieron, recién entonces bajaron del tráiler muy asustados, y vieron sobre la tierra, a la vuelta del tráiler, un círculo, o sea, como si alguien hubiera caminado y hubiera quedado marcado el círculo a la vuelta del tráiler, y las velas, todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, bueno, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar, justamente por eso es que lo habían contratado. Y bueno, todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, bueno, yo les dije que acá pasaban cosas. Y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar. Y que en el lugar habían restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por un mes y medio, un poco más, y que estando ellos en los trailers podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar, y que incluso por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas. Y de hecho, cuando amanecía, ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas alrededor de este tronco, de este árbol. Este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, intentar porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro se les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron dos o tres veces y siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompió una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy continúan las apariciones. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, estas son algunas de las historias que hemos escuchado ya en algún momento y que nos han enviado y nos han solicitado nuevamente. Hay gente que sigue pidiendo,
Saludos para todos los amigos que nos están escuchando en este momento, para Tomás Morales, para Rocío, para Carla, de parte de Fernando López, dice, ¿no? Para Gus Córdoba, bueno, para todos los amigos que nos están compartiendo el programa con nosotros, Capo, todo bien, soy el Chato del Chañar, saludos para los pibes de La Cortada, del Arroyo, de 10 La Radio, conté historias de las trencitas, me dicen. Bueno, Sergio Pasal, una historia del perro familiar. Siempre te escucho buenísima las historias, me gustaría que pases Sonidos y Voces del Cementerio. Soy Lili de Banda del Río Salí. Vamos a ver si para el próximo programa podemos hacer algo. Teníamos por ahí guardado algunos audios, unas psicofonías, así que vamos a ver si las podemos compartir. Guardianes, buenas noches, muy buena la radio. Estoy con mi hermana Jessie y mi papá Jorge. Manden saludos al barrio Floresta y pasen el cuento del alma mula, me pone. Saludos para el Chueco y para Pupulo. Soy Nelson. Guardianes, soy Lucas, siempre te escucho. Puedes pasar la historia de Villalén, gracias. La historia, bueno, es mi cumple, me dice algo así, ¿no? Hola, dice, manda un saludo a la bruja Miriam, los estamos escuchando, como siempre, dice el amigo Darío. Sergio, soy Romy de Tafí Viejo, siempre te escuchamos, la radio está muy buena, te felicito. Beso enorme para mi hijo Michael, que lo amo. Hola, Capo, pasá, dice, alguna historia. Ah, esta, del Cementerio del Norte. Bueno, hola, Ser, ¿para cuándo sería la próxima noche de terror en vivo? Bueno, ahí, vamos a repetir. La próxima noche de terror en vivo sería la noche del 31 de octubre, noche en la que algunos, bueno, celebran, por decirlo de alguna manera, el Halloween, que es la noche previa 31, cuando hagamos la reunión, viernes 31 de octubre, es la noche previa al Día de las Almas y de Todos los Muertos. ¿Sí? Así que los invitamos a compartir la próxima noche de terror en vivo, en el mismo lugar, San Martín y Monteagudo, viernes 31 de octubre. Así que vayan agendando. Falta todavía un mes y medio, pero vayan agendando, vayan haciéndose un lugarcito para que puedan compartir con nosotros aquella noche. Sí, que estaría muy bueno. Repito, sería viernes 31 de octubre, ¿sí? Viernes 31 de octubre, próxima noche de terror en vivo. Saludo a toda la gente que nos está escribiendo. A ver, el número para que envíen los mensajes de texto y los WhatsApp es 155 95 1745. Esa es la vía de comunicación para que puedan llegar hasta nosotros y escribirnos, ¿eh? Así que un saludo enorme a todos los que ya están del otro lado, mandando, bueno, sus mensajes y algunas historias también, bueno, muchísimas gracias. Esas que tienen esas cajas térmicas. Bueno, acabamos con la próxima historia, que ya les dije, hoy están grabadas justamente por mi, bueno, por esta terminar el trabajo, perdón, por esta tos que no me permite bueno, hacer el programa normalmente, ¿no? Vamos a escuchar entonces las historias que tenemos preparadas para hoy. Estás en la noche de los guardianes. Comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Buenas noches, guardianes, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles, una nueva noche de terror, y espero que ustedes, por supuesto, se queden junto a nosotros acompañándonos, se queden del otro lado para compartir las historias que hemos elegido para esta noche. Mi nombre es Sergio Fierro, junto a Adriana Córdoba. Buenas noches, Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Sergio, buenas noches a los guardianes. Comenzando un nuevo miércoles de terror. Vamos a comenzar con las historias que tenemos para compartir con ustedes. Y por supuesto espero que las disfruten. Quien relata esta historia es Lucas. Y nos cuenta que nos escucha siempre, junto a su familia.
y decidió entonces mandarnos su historia. Esto es algo que pasó hace muchos años atrás. Era una noche de viernes. Yo trabajaba repartiendo carne. Y por aquellos años tenía una camioneta de esas que tienen esas cajas térmicas cerradas completamente. Y recuerdo que en esa oportunidad estaba apurado por terminar el trabajo, el reparto de ese día, porque unos amigos míos esa mañana se habían ido de pesca, un lugar que nosotros conocíamos muy bien, en la cola del Frontal, entrando por la zona de Monteagudo, un lugar al que íbamos casi siempre. Ellos habían ido esa mañana y los planes eran quedarse hasta el día domingo. La cuestión es que terminé el reparto ese día, me fui a casa, saqué mis cosas muy rápidamente y salí a la autopista hasta llegar al lugar por donde nosotros habitualmente entrábamos, un camino de tierra. Yo conocía muy bien aquella zona porque, te repito, íbamos siempre a ese lugar. En un momento, cuando ya iba por el camino de tierra, entrando al monte, sentí un golpe atrás en la camioneta y lo primero que pensé es que pudo haber sido una rama que pudo haber golpeado contra la caja, porque era un tanto más alto que la cabina. Así que, poco preocupado por no hacerle daño a la camioneta, pero sin darle demasiada importancia, seguí por ese camino de tierra. Un poco más adelante, otra vez sentí un ruido, pero esta vez fueron tres golpes seguidos, pero fuerte, y como si lo hubieran hecho a propósito con la mano. Miré para atrás por el retrovisor, pero te imaginarás que con la oscuridad que se cernía sobre el monte, ya cayendo la tarde, la noche, y con la tierra que se levantaba en ese camino, no podía ver nada. Cuando vuelvo la vista hacia adelante, veo un hombrecito cruzando muy lentamente ese camino por el que yo iba. Lo vi prácticamente encima, no más de 5 metros. Y entonces, como un acto reflejo, clavé los frenos y la tierra que se levantó no me permitió verlo. Lo perdí de vista. Yo me quedé mirando sin comprender lo que había sucedido y cuando quiero arrancar de nuevo, siento que alguien tose dentro de la cabina de la camioneta. Miré al lado, esto pasó todo en cuestión de unos segundos, miré hacia a mi lado y había al lado mío una sombra que formaba la silueta de una persona. De inmediato me di cuenta que era, o al menos sentí, que se trataba de lo mismo que había acabado de cruzar el camino. No hizo nada, pero yo comencé a paralizarme por el miedo. Se quedó sentado como mirando hacia adelante y yo paralizado del miedo. Intenté seguir sin saber lo que hacía, ya estaba con mucho miedo en ese momento, pero no pude, los nervios. Cuando intenté seguir, la camioneta se me detuvo, se paró, y cuando quise arrancarla, no pude, ya no arrancó más. Intenté un par de veces y nada, y asustado sin saber qué hacer, miré a mi costado y esa silueta que había visto momentos antes dentro de la camioneta ya no estaba. Sin dudar me estiré y saqué de la guantera una linterna que tenía allí y con mucho miedo me bajé de la camioneta, levanté la tapa del motor, miré un poco
pero no encontraba nada que pudiera ser la causa de que la camioneta no arrancara. Y en eso escuché de nuevo esa tos detrás mío. Me di vuelta entonces y apunté con la linterna, pero no había nada. Cerré el capot, me subí de nuevo y la camioneta seguía sin arrancar. Traté de tranquilizarme un poco y dejé de intentar por un momento, porque pensé que se había ahogado, tal vez. Y entonces cerré las ventanillas y puse seguro. Y otra vez, en el silencio de la noche, escuché un golpe al costado de la camioneta. Y al mirar entonces, me doy con que, parado al lado de la puerta donde yo estaba de la camioneta, muy cerca de la ventanilla, había una persona que se dio vuelta y caminó hacia la parte de atrás de la camioneta. En cuestión de segundos lo volví a ver, pero esta vez parado delante, en medio del camino. No sé de dónde, pero en ese momento comenzaron a aparecer perros. Primero fue uno, dos. Eran muchos, como 10 perros, que lloraban todos a la vez aullando y seguían a esta aparición. Les repito, era la silueta de una persona, pero se trataba nada más que de una sombra. No veía sus rasgos, no veía su rostro. Estos animales, estos perros, los seguían mientras él caminaba, pero sin acercarse, hasta que de pronto desapareció en la oscuridad. Otra vez intenté, y esta vez la camioneta arrancó, y entonces inmediatamente seguí por ese camino. Al pasar por el lugar donde había desaparecido, no vi nada, pero unos 200 metros más adelante, comencé a ver, primero, un perro tirado al costado. Estaba muerto, por supuesto. Y después otro, y otro, todos en el camino. No sé bien cuántos vi. Me puse muy nervioso y con mucho miedo. En el momento en el que el camino, que es angosto, se abre al llegar al río, sentí otra vez unos golpes en la caja, pero ya estaba más tranquilo, porque desde ahí podía ver el vehículo y la luz de la fogata donde estaban mis amigos. Aceleré sin pensar en nada, me bajé muy rápido y, a decir verdad, sentí un tremendo alivio. Ellos me vieron exaltado, asustado, y preguntaron qué me había pasado. Entonces le conté todo lo que había sucedido. Se quedaron muy atentos escuchándome. Y una vez que terminé, me dijeron que ellos, un rato antes, les había llamado la atención el llanto de unos perros. Y bueno, que ellos, a modo de broma, dijeron, debe andar el familiar por ahí. Nos quedamos con miedo esa noche, aumentamos mucha más leña al fuego para sentirnos iluminados, para sentirnos protegidos. Y nos quedamos hablando de distintas cosas, pero a decir verdad, hasta que amaneció, a mí no se me pasó el miedo. Y durante esa noche, por ratos, escuchábamos los llantos de uno que otro perro. Entonces pensábamos, y yo suponía, que esa aparición estaba por ahí. El domingo, al volver por el camino, ya de día, por supuesto, vi otra vez aquellos perros que yo les había contado a mis amigos que estaban muertos al costado del camino, y eran varios, eran más de 10. Yo no sé por qué sucedió esto, no sé si estaba destinado a mí o simplemente pasó. Lo cierto es que nunca en mi vida había sentido tanto, pero tanto miedo. Aquella situación es algo que me dejó marcado para siempre. Yo, por supuesto, tiempo después, continué yendo a pescar, porque es algo que me gusta mucho, pero desde entonces no me alejaba, no me separaba del grupo cuando caía la noche, porque sentía que en la oscuridad
de la noche, y en esos montes, en esos lugares donde no vive nadie o hay muy poca gente, hay algo más. Y no sé si es presentimiento o qué, pero sentía que en algún momento podía volverme a pasar. Desde entonces creo en lo paranormal, y desde entonces he escuchado los relatos de historias como estas u otro tipo de historias desde otro punto de vista, desde otra manera, creyendo en que existe el más allá. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, vamos a continuar con nuestros relatos. Una historia que nos contaba Roberto hace algún tiempo atrás. Bueno, nos contaba que es casado, por supuesto hace algunos años ya, y que al poco tiempo de haberse casado estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9, y su esposa solía quedar sola en casa, pero no había demasiado problema ni preocupaciones, porque dice, vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo malo, lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos dos perros, eran dos perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera, aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos, calculo que esa era la hora, pero por ahí. Mi mujer estaba despierta, y a mí me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa, y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Pero no fue así. Le pregunté qué es lo que había sucedido, y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada, por supuesto, y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que habría proyectado a la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina, y escuchó también que aquellos perros que le conté ladraban mucho, como desesperados. Entonces se asustó mucho, porque los perros no dejaban de ladrar, y lo que es peor, ella continuó escuchando ruidos dentro de la cocina. Escuchaba por momentos que corrían una silla, teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro, y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía, y además en el silencio de la noche, imagínense, en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total.
y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen y del miedo que sentía se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces no quiso destaparse ni siquiera para mirar del miedo que sentía y comenzó a temblar, paralizada, sin poder mover un músculo y mucho menos sin poder gritar, que era lo que pretendía hacer. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío. Pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice fue es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado en la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas sucedan. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. La cuestión es que traté de tranquilizar a mi esposa diciéndole que tal vez lo había imaginado. Ella se enojó mucho primero diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola. Me acosté a dormir, nos levantamos al día siguiente, el sábado, me fui a trabajar de nuevo y aquella noche cuando volví, yo le había sugerido a mi esposa que cuando comenzara a oscurecer, dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, ella por supuesto hizo eso, ¿no? Pero cuando volví, mi mujer estaba en la casa de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros. Ella, bueno, cuando llegué a casa, vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, volvió a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien caminara. Y me contó que podía escuchar claramente los pasos de una persona. Y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando. Podía sentirlo. Escuchaba los pasos. Y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y
vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía, o uno de los miedos más grandes, era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no se trataba de una persona de carne y hueso. Era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo dos pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar domingo, así que pensé que vería entonces si era verdad aquello que estaba pasando, si se lo imaginaba, pero debo confesar que sentía algo de miedo. Eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo, y entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a casa estaban muy inquietos. Claudia me dijo que los dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila, así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar, y en un momento cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien entró, o sea, metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba a un patio que daba hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos como si estuvieran peleando, desesperados, ¿no? Como si estuvieran peleando con alguien. Fue increíble. Sentí un poco de miedo, no sé por qué, pero sin haber visto nada, sentí un poco de miedo. La cuestión es que por un rato largo los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con mi esposa, dejamos la luz encendida, y los perros por un momento se tranquilizaron y comenzamos a escuchar el sonido, en ese sonido que tiene la noche, de algunos grillos, de algunos insectos tal vez. Un silencio profundo. Y pude escuchar entonces yo que alguien movía algo en la cocina. Me levanté rápidamente porque la luz de la cocina estaba prendida, y asombrado vi cómo la mesa, que era una mesa redonda, no muy grande, de madera, se movía desplazándose por la cocina muy lentamente, como si alguien la fuera tirando. Yo me di vuelta, cerré la puerta, mi esposa me preguntó qué pasaba y le dije que nada, pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando, y yo le dije, quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Aquella noche fue difícil. Escuchamos muchos tipos de ruido. Escuchaba claramente que alguien caminaba
escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza, a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos. Yo pude ver sus ojos como un brillo intenso y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto. Y el día siguiente, cuando me levanté, la puerta estaba trabada por la mesa que les había dicho. La corrí, acomodamos las cosas. Y me llevé una sorpresa desagradable al encontrar a los dos perros que habíamos llevado, los dos muertos. Y lo que es peor aún, en el lugar por donde había visto que alguien metió el cuerpo a través de la puerta, esa puerta de madera estaba como quemada, una mancha grande, como si estuviera quemada. Al día siguiente, ya no estábamos en esa casa, nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo, volvimos a retirar nuestras cosas, que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer, en realidad, había fallecido en un incendio, que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató y le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces, en aquel lugar, ocurrían este tipo de cosas que, según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo. Vamos a compartir la siguiente historia. Bueno, quien la relata es Guillermo, que, bueno, nos escucha siempre y nos cuenta que esta historia es algo que le ocurrió a su padre cuando era joven, que vivía por aquel tiempo en el campo. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y que para esa zona, llegando a Simoca, toda la gente solía trabajar, toda la gente del lugar, en la zafra y unos pocos en la comuna. Nos cuenta que su padre se casó cuando tenía 25 años aproximadamente y llevó a su madre a vivir en su casa, la misma casa donde vivían mis abuelos. Una noche, cuando venía de casa de unos familiares, a caballo por una calle interna, que es una, por supuesto, una calle de tierra, que solamente la franqueaban cañaverales, una calle larga, una recta larga, solamente con cañaverales a los lados, y recién hacía una curva en un lugar donde el camino se separaba e iba hacia la familia, hacia la casa de una familia de apellido Valdés, y hacia el otro lado llegabas a la casa de mis abuelos y a otros y a otra gente que vivían un poco más adelante. Llegando a esa curva, que era muy pronunciada, comenzó a correr mucho viento. Recuerda claramente que comenzó a sentir el viento en aquel momento, un viento fuerte. Me pareció extraño porque conocía muy bien el clima del lugar y esto no pasaba tan repentinamente. Este viento comenzó a levantar tierra. Y en ese momento, el caballo de mi padre se puso muy brioso, se puso nervioso. Y era como si no quisiera seguir. A pesar de que él lo taloneara, el animal se negaba a seguir. Mi papá lo apuró un poco y el animal se sentó de ancas, es decir, se sentó de la parte de atrás. Y él casi se cae porque fue un movimiento muy repentino.
Mi papá no sabía lo que pasaba. Miró para ver si había algún animal que por ahí lo asustara. Pero no vio nada. Y entonces quiso hacer que se parara y no pudo. Entonces, en ese momento en el que él iba a bajarse del caballo, sintió un golpe en la espalda y cayó del caballo hacia el camino. Y el animal se levantó y corrió de bocado, se alzó por el camino, corriendo muy fuerte. Del golpe que recibió mi padre en la espalda, se quedó prácticamente sin aire. Y cuando pudo recuperarse, miró a su alrededor y no vio a nadie. Pero al momento de pararse, vio a un hombre muy alto que se desplazó de un lado al otro del camino y se quedó apoyado en uno de los palos del cerco, como mirándolo. Dice que era una silueta de una persona, era un hombre muy oscuro, como si se tratara de una sombra nada más, pero que veía el brillo de sus ojos. Mi papá se dio cuenta en ese momento, de inmediato, que se trataba de algo malo, que se trataba de algo paranormal. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años en aquella zona de apariciones, de duendes, de familiar. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. Miró a su alrededor para ver cómo salir de esa situación. Y entonces vio que esta aparición se desplazó nuevamente de un lado al otro del camino y se metió entre las cañas. Cuenta que las cañas iban cayendo a su paso, dejando un camino en el cerco. Mi papá estaba impresionado por lo que veía. Fue en ese momento en el que pudo reaccionar y entonces se paró y comenzó a correr por el camino mientras escuchaba primero el ruido de las cañas que caían y luego escuchaba el aullido de unos perros. Se los escuchaba cerca de la casa de la familia Valdés o un poco antes tal vez, y escuchaba los aullidos de estos animales. Estaba muy asustado, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que le pasaba algo así. Al hacer la curva y al pasar el cruce de camino, vio a alguien parado justo en el medio y comenzó a caminar despacio hasta que vio que esa aparición se hizo a un lado, como desplazándose en el aire. Y simplemente desapareció. Lo extraño es que nuevamente comenzó a correr viento, un viento muy fuerte que levantaba mucha tierra, le dificultaba incluso poder ver por dónde iba. Aquella sombra, aquella aparición que había tenido ante él hace unos instantes, desapareció y nuevamente se apuró para pasar por aquel lugar. Cuando iba pasando justo el cruce, sintió otra vez como si alguien lo hubiera golpeado. Fue como que el viento llegara hasta él y lo golpeara tirándolo al piso. Sentado ya en el piso, vio hacia uno de los costados, muy cerca de él, otra vez a esta persona como en cuclillas, observándolo. Lo extraño es que veía solamente la silueta, no veía a la persona conformada íntegramente. Y tuvo una sensación profunda de miedo. Cuenta que este hombre caminó por el costado del cerco, apoyándose en los palos, y que los pastos a su paso se abrían antes de que él hiciera el paso.
caminaba, o más bien se desplazaba por el costado del camino. En un momento, asustado ante esta situación, se persignó e invocó a la Virgen pidiéndole protección. Y cuenta que esa aparición cruzó delante de él en dirección hacia el cerco que iba a la casa de los Valdés, y vio entonces que se trataba de un hombre muy alto, sin cabellos. Vio por el reflejo de la luna que tenía los pómulos muy marcados y la tez muy blanca, pálida, los ojos muy oscuros, y que no movía los pies al caminar. Esta aparición se perdió entre el cañaveral, y a medida que él cruzaba ese cañaveral, se escuchaba el sonido de las cañas cayendo y de los perros llorando. Y otra vez volvió a sentir aquel viento fuerte. Se levantó entre asustado y golpeado, y como pudo, sacó fuerzas, no sabe de dónde, y corrió por el costado del camino hasta llegar a su casa. Llegó a la habitación y se metió en la cama sin decir absolutamente nada. Al día siguiente, cuando amaneció, el primero en contarle fue a su padre, por supuesto, y luego se enteró toda la familia, que ninguno dudó de aquella situación porque habían sido testigos ya de otro tipo de apariciones. Cuando salieron al patio, el caballo en el que venía él estaba junto al balde, un balde de agua, y vieron que tenía las crines y la cola trenzada. Un poco más tarde se fue por aquel camino con un vecino, con mi abuelo, y las cañas en ese lugar estaban caídas como formando un camino que extrañamente desaparecía en el medio del cañaveral sin dejar ningún tipo de rastro, pero sí en ese pequeño camino de cañas caídas un olor fétido muy pero muy fuerte, y muchas pero muchas moscas sobrevolando ese lugar y a ellos cuando cruzaban esa zona para ver de qué se trataba. Recuerda que don Valdés le dijo, luego de hacer unos pasos, en estas palabras: salgamos de acá porque esto, por acá estuvo mandinga, como suelen decirle en el campo. Una situación muy fuerte para mi padre, una situación que me llevó a comprender que aquellas historias que se cuentan en el campo, muchas de ellas son ciertas. Bueno, guardianes, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta mañana, Adriana, si Dios lo permite. Así, que así sea. Bueno, excelente noche para vos, Sergio, para todos los guardianes, bendiciones para todos. Nos encontramos mañana a partir de las 22. Mucha gente se queda pensando, ¿no?, en estas situaciones, se queda pensando en estas apariciones tremendas. Y se dirá, ¿esto es cierto? Yo les digo que de la misma manera que ocurren las cosas buenas y que existe el bien, también existe el mal. Estas cosas pasan. Y que esta noche tal vez, cuando te encuentres solo en tu habitación y te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, tal vez entonces sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchas las almas que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para los que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre: no pasa hasta que te pasa.
Bueno, vamos a continuar con nuestros relatos. Una historia que nos contaba Roberto hace algún tiempo atrás. Bueno, nos contaba que es casado, por supuesto hace algunos años ya, y que al poco tiempo de haberse casado estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9, y su esposa solía quedar sola en casa, pero no había demasiado problema ni preocupaciones porque, dice, vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí, alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo malo, lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos dos perros, eran dos perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado, como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera, aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos, calculo que esa era la hora, pero por ahí. Mi mujer estaba despierta y a mí me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa, y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Pero no fue así. Le pregunté qué es lo que había sucedido y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada, por supuesto, y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que habría proyectado la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina, y escuchó también que aquellos perros que le conté ladraban mucho, como desesperados. Entonces se asustó mucho, porque los perros no dejaban de ladrar, y lo que es peor, ella continúa escuchando ruidos dentro de la cocina. Escuchaba por momentos que corrían una silla, teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro, y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía, y además en el silencio de la noche, imagínense, en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total. Y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto, dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen, y del miedo que sentía, se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces no quiso destaparse ni siquiera para mirar, del miedo que sentía, y comenzó a temblar, paralizada, sin poder mover un músculo, y mucho menos sin poder gritar, que era lo que pretendía hacer. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió
que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío, pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice fue es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado en la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas suceden. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. La cuestión es que traté de tranquilizar a mi esposa diciéndole que tal vez lo había imaginado. Ella se enojó mucho primero diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola. Me acosté a dormir, nos levantamos el día siguiente, el sábado, me fui a trabajar de nuevo y aquella noche cuando volví, yo le había sugerido a mi esposa que cuando comenzara a oscurecer, dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, ella por supuesto hizo eso, ¿no? Pero cuando volví, mi mujer estaba en la casa de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros. Ella, bueno, cuando llegué a casa, vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, volvió a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien caminara. Y me contó que podía escuchar claramente los pasos de una persona. Y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando, podía sentirlo, escuchaba los pasos. Y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido, como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía, o uno de los miedos más grandes, era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no se trataba de una persona de carne y hueso. Era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo dos pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar domingo, así que pensé que vería entonces si era verdad
aquello que estaba pasando si se lo imaginaba, pero debo confesar que sentía algo de miedo. Eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo. Y entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a casa estaban muy inquietos. Claudia me dijo que los dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila, así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar, y en un momento cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien entró, o sea, metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba a un patio que daba hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos como si estuvieran peleando, desesperados, ¿no? Como si estuvieran peleando con alguien. Fue increíble. Sentí un poco de miedo, no sé por qué, pero sin haber visto nada, sentí un poco de miedo. La cuestión es que por un rato largo los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con mi esposa, dejamos la luz encendida, y los perros por un momento se tranquilizaron y comenzamos a escuchar el sonido, en ese sonido que tiene la noche, de algunos grillos, de algunos insectos, tal vez. Un silencio profundo. Y pude escuchar entonces yo que alguien movía algo en la cocina. Me levanté rápidamente porque la luz de la cocina estaba prendida, y asombrado vi cómo la mesa, que era una mesa redonda, no muy grande, de madera, se movía desplazándose por la cocina muy lentamente, como si alguien la fuera tirando. Yo me di vuelta, cerré la puerta, mi esposa me preguntó qué pasaba y le dije que nada, pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando, y yo le dije, quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Aquella noche fue difícil. Escuchamos muchos tipos de ruido. Escuchaba claramente que alguien caminaba. Escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que, estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos. Yo pude ver sus ojos como un brillo intenso y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto, y el día siguiente cuando me levanté, la puerta estaba trabada por la mesa que les había dicho. La corrí, acomodamos las cosas, y me llevó una sorpresa desagradable al encontrar a los dos perros que habíamos llevado, los dos muertos. Y lo que es peor aún, en el lugar por donde había visto que alguien metió el cuerpo a través de la puerta, esa puerta de madera estaba como quemada, una mancha grande
como si estuviera quemada. Al día siguiente, ya no estábamos en esa casa, nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo, volvimos a retirar nuestras cosas, que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer, en realidad, había fallecido en un incendio, que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató y le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces, en aquel lugar, ocurrían este tipo de cosas que, según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo. Vamos a compartir la siguiente historia. Bueno, quien la relata es Guillermo, que, bueno, nos escucha siempre y nos cuenta que esta historia es algo que le ocurrió a su padre cuando era joven, que vivía por aquel tiempo en el campo. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y que para esa zona, llegando a Simoca, toda la gente solía trabajar, toda la gente del lugar, en la zafra, y unos pocos en la comuna. Nos cuenta que su padre se casó cuando tenía 25 años aproximadamente, y llevó a su madre a vivir en su casa, la misma casa donde vivían mis abuelos. Una noche, cuando venía de casa de unos familiares, a caballo por una calle interna, que es una, por supuesto, una calle de tierra, que solamente la franqueaban cañaverales, una calle larga, una recta larga, solamente con cañaverales a los lados, y recién hacía una curva en un lugar donde el camino se separaba e iba hacia la familia, hacia la casa de una familia de apellido Valdés, y hacia el otro lado llegabas a las casas de mis abuelos y a otros y a otra gente que vivían un poco más adelante. Llegando a esa curva, que era muy pronunciada, comenzó a correr mucho viento. Recuerda claramente que comenzó a sentir el viento en aquel momento, un viento fuerte. Le pareció extraño porque conocía muy bien el clima del lugar y esto no pasaba tan repentinamente. Este viento comenzó a levantar tierra. Y en ese momento, el caballo de mi padre se puso muy brioso, se puso nervioso. Y era como si no quisiera seguir. A pesar de que él lo taloneara, el animal se negaba a seguir. Mi papá lo apuró un poco y el animal se sentó de ancas, es decir, se sentó de la parte de atrás. Y él casi se cae porque fue un movimiento muy repentino. Mi papá no sabía lo que pasaba. Miró para ver si había algún animal que por ahí lo asustara, pero no vio nada, y entonces quiso hacer que se parara, y no pudo. Entonces, en ese momento en el que él iba a bajarse del caballo, sintió un golpe en la espalda y cayó del caballo hacia el camino. Y el animal se levantó y corrió de bocado, se alzó por el camino corriendo muy fuerte. Del golpe que recibió mi padre en la espalda, se quedó prácticamente sin aire. Cuando pudo recuperarse, miró a su alrededor y no vio a nadie, pero al momento de pararse vio a un hombre muy alto que se desplazó de un lado al otro del camino y se quedó apoyado en uno de los palos del cerco, como mirándolo. Dice que era una silueta de una persona, era un hombre muy oscuro, como si se tratara de una sombra nada más.
pero que veía el brillo de sus ojos. Mi papá se dio cuenta en ese momento, de inmediato, que se trataba de algo malo, que se trataba de algo paranormal. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años en aquella zona de apariciones, de duendes, de familiar. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. Miró a su alrededor para ver cómo salir de esa situación. Y entonces vio que esta aparición se desplazó nuevamente de un lado al otro del camino y se metió entre las cañas. Cuenta que las cañas iban cayendo a su paso, dejando un camino en el cerco. Mi papá estaba impresionado por lo que veía. Fue en ese momento en el que pudo reaccionar y entonces se paró y comenzó a correr por el camino mientras escuchaba primero el ruido de las cañas que caían y luego escuchaba el aullido de unos perros. Se los escuchaba cerca de la casa de la familia Valdés o un poco antes tal vez, y escuchaba los aullidos de estos animales. Estaba muy asustado, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que le pasaba algo así. Al hacer la curva y al pasar el cruce de camino, vio a alguien parado justo en el medio y comenzó a caminar despacio hasta que vio que esa aparición se hizo a un lado, como desplazándose en el aire, y simplemente desapareció. Lo extraño es que nuevamente comenzó a correr viento, un viento muy fuerte que levantaba mucha tierra, le dificultaba incluso poder ver por dónde iba. Aquella sombra, aquella aparición que había tenido ante él hace unos instantes, desapareció y nuevamente se apuró para pasar por aquel lugar. Cuando iba pasando justo el cruce, sintió otra vez como si alguien lo hubiera golpeado. Fue como que el viento llegara hasta él y lo golpeara, tirándolo al piso. Sentado ya en el piso, vio hacia uno de los costados, muy cerca de él, otra vez a esta persona como en cuclillas, observándolo. Lo extraño es que veía solamente la silueta, no veía a la persona conformada íntegramente. Y tuvo una sensación profunda de miedo. Cuenta que este hombre caminó por el costado del cerco, apoyándose en los palos, y que los pastos a su paso se abrían antes de que él hiciera el paso. Caminaba, o más bien se desplazaba por el costado del camino. En un momento, asustado ante esta situación, se persignó e invocó a la Virgen pidiéndole protección. Y cuenta que esa aparición cruzó delante de él en dirección hacia el cerco que iba a la casa de los Valdés, y vio entonces que se trataba de un hombre muy alto, sin cabellos. Vio por el reflejo de la luna que tenía los pómulos muy marcados y la tez muy blanca, pálida, los ojos muy oscuros, y que no movía los pies al caminar. Esta aparición se perdió entre el cañaveral, y a medida que él cruzaba ese cañaveral se escuchaba el sonido de las cañas cayendo y de los perros llorando. Y otra vez volvió a sentir aquel viento fuerte.
se levantó entre asustado y golpeado, y como pudo, sacó fuerzas, no sabe de dónde, y corrió por el costado del camino hasta llegar a su casa. Llegó a la habitación y se metió en la cama sin decir absolutamente nada. Al día siguiente, cuando amaneció, el primero en contarle fue a su padre, por supuesto, y luego se enteró toda la familia. Que ninguno dudó de aquella situación porque habían sido testigos ya de otro tipo de apariciones. Cuando salieron al patio, el caballo en el que venía él estaba junto al balde, un balde de agua, y vieron que tenía las crines y la cola trenzada. Un poco más tarde se fue por aquel camino con... y las cañas en ese lugar estaban caídas como formando un camino que extrañamente desaparecía en el medio del cañaveral sin dejar ningún tipo de rastro, pero sí en ese pequeño camino de cañas caídas un olor fétido muy pero muy fuerte y muchas pero muchas moscas sobrevolando ese lugar y a ellos cuando cruzaban esa zona para ver de qué se trataba. Recuerda que don Valdés le dijo, luego de hacer unos pasos, en estas palabras: salgamos de acá porque esto, por acá estuvo mandinga, como suelen decirle en el campo. Una situación muy fuerte para mi padre, una situación que me llevó a comprender que aquellas historias que se cuentan en el campo, muchas de ellas son ciertas. Bueno, guardianes, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta mañana, Adriana, si Dios lo permite. Así, que así sea. Bueno, excelente noche para vos, Sergio, para todos los guardianes, bendiciones para todos. Nos encontramos mañana a partir de las 22. Y la gente se queda pensando, ¿no?, en estas situaciones, se queda pensando en estas apariciones tremendas. Y se dirá, ¿esto es cierto? Yo les digo que de la misma manera que ocurren las cosas buenas y que existe el bien, también existe el mal. Estas cosas pasan. Y que esta noche tal vez, cuando te encuentres solo en tu habitación y te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, tal vez entonces sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchas las almas que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para los que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre: no pasa hasta que te pasa.